No, que, o sea, yo entendí que era, por un lado, por ejemplo, el pensamiento de Weber o que es el tipo ideal y mucho más entendí lo de las acciones sociales, ¿no? Sí. Pero, o sea, no entiendo, no me sale conectar las cosas, por ejemplo, el tipo ideal con las acciones sociales. O sea, ¿cuál es la relación en sí? Que para pensar la acción social, la idea de acción social, es en sí un tipo ideal. ¿Sí? Ahí te dice, ¿qué es lo que te dice Weber? ¿Qué es lo que te dice, digamos, el texto? Weber analiza una realidad que no la podemos analizar en su totalidad. Él apela al concepto de tipo ideal, es decir, algo que nosotros abstraemos de la realidad, que recorta algunos elementos, cosas regulares que podemos ver y que a nosotros nos despiertan. A nosotros nos llaman mucho la atención como lectores de la sociedad. Para pensar cómo el hombre actúa, es decir, la acción social, etcétera. De hecho, Durkheim también habla de acción social, pero no es la acción social de la que habla Weber. Entonces, simplemente una persona actuando en sociedad, la acción social, para Weber funciona de cuatro modos, ¿sí? Y ahí hay cuatro tipos ideales, ¿sí? Y por eso en los ejemplos que vimos, como por ejemplo el ejemplo que bien ponía Víctor, es el tema de acudir a la barbería de mi amigo, puede ser vista de tres formas, o sea, incluye tres formas. ¿Por qué? Porque como el tipo ideal no se encuentra puro en la realidad y concreto, ¿sí? Yo no encuentro el mercado perfecto en la realidad, o el monopolio, ¿sí? Bueno, puede haber una empresa monopólica y la veo, pero digo, no encuentro puramente en la realidad eso, una acción social encuentra diferentes formas de análisis, ¿sí? Es como que pienses la realidad no como una cosa 2D, no como una cuestión de un dibujo, sino como una cuestión de al menos con tres dimensiones, y yo voy encontrando por qué faceta, como el cubo Rubik, voy por qué cara del cubo le entro a ese hecho social. ¿Sí? ¿Qué cubo Rubik yo veo de la realidad? O sea, ¿por dónde yo recorto la realidad? Ah, eso es problema mío. ¿Sí? Eso es problema mío. Es como, a ver, cuando pasa en un asado o en una reunión de amigos o lo que sea, que es como cada persona es como, uy, ahí va, no sé, reunión familiar, ¿no? Reunión familiar, fin de año, ¿no? Navidad. Hace 9 meses que no veo al tío y el tío, otra vez el tío se puso a hablar de él, ¿no? La típica. ¿Cuántas veces no pasó? ¿Sí? Y eso de que va a hablar el tío, ¿sí? De que nos va a quemar el gorro otra vez, con o sin alcohol o con o sin exceso de la rapiñada, ¿sí? ¿Por qué? Porque él recorta la realidad de esa manera. Entonces él te va a hablar de, no, cuando nosotros íbamos al baile con tu viejo, ¿sí? Y lo prende fuego tu viejo, ¿entendés? Que tu viejo no quería que se hable de eso, bueno, pero tu tío va a hablar de eso igual. Él recorta eso. Esa acción social, ¿sí? De tu tío, ¿a qué responde? Quizás a componentes tradicionales, porque él extraña la vida de esa época, ¿sí? O es muy de los abuelos, ¿no? Para hablar de su época, de cuando él era joven, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso comporta una ética y una coordenada de mundo que ya ese mundo por ahí no existe. Por ahí él extraña más ese mundo, entonces por eso habla tanto de eso. Claramente hay componente psicológico, como vos decís. Weber no se mete tan íntimamente en por qué las personas hablamos de determinado modo, nos comportamos de determinado modo, porque es otra disciplina que se estaba formando, todavía no existía la psicología que tenemos hoy. Se estaba desarrollando en algunos lugares. Hoy ya es una disciplina. Weber dice, bueno, en esa acción, cada persona actúa recortando elementos de la realidad y opera con determinados modelos. ¿Sí? Entonces, por ahí, no sé, así como Víctor, ponele, va a valorar acciones que hablan de una ética de la amistad, ¿sí? Esa es la ética de la amistad que entiende Víctor. Por ahí, para Leo, para Dylan o para Agustín, la amistad es otra cosa. ¿Sí? Capaz que ellos serían buenos amigos, no yendo todos los días, no todas las semanas, a la barbería de su amigo, pues por ahí su amigo se sentiría resarpado como diciendo, ah, este que me tiene lástima, que me viene a tirar unos pesos porque piensa que me va mal. No sé, hay gente que reacciona así. Digo, en nuestro grupo de amigos de WhatsApp siempre hay una situación y hay múltiples reacciones. Y siempre hay uno que se enoja y se va. Eso, digamos, realmente está pasando, pasa en todos los grupos y en general cuando hay discusiones políticas, cuando hay discusiones futboleras, cuando hay discusiones en torno a cuestiones por ahí culturales, alguno por ahí se siente que está totalmente fuera de ese eje de análisis y se va. ¿Sí? O sea, puntualmente. No, nos pasa a todos, ¿no? Como cualquier debate. Entonces,
la realidad se recorta para Weber, como él da cuenta de que él, a él se le ocurrieron esos cuatro tipos ideales y él ve la realidad con esos cuatro modos de actuar. Él mismo te dice, no los voy a encontrar en la realidad, y él mismo te dice, una acción social que yo veo de este modo, por ahí admite otras esferas de análisis. ¿Se entiende? Siempre, sí, siempre. Y esto es importante como herramienta en general, siempre hay una vuelta de tuerca más. ¿Sí? Ahora, esa vuelta de tuerca más, hay que ver que nosotros tenemos que evaluar, como analistas sociales, tenemos que evaluar que sea útil, ¿sí? Que sea en pos de mejorar la discusión y no de entorpecerla. ¿Sí? Si yo, a ver, ejemplo, ¿no? Pasa mucho en los medios, ¿no? Se está analizando una cuestión, y perdón que vuelva sobre lo mismo porque es algo que es muy reactivo, pero se nota claramente, cuando se están discutiendo cuestiones de género, ¿sí? En un medio, siempre por ahí tenés, en general es una mujer, la periodista que trae ese término a colación, pues es una cuestión muy importante, digo, y está muy en boga, ¿sí? Ejemplo, femicidios, ¿sí? Y en general, la discusión tiene que complejizarse hacia el lado de la utilidad de la comunicación. Sí, estamos hablando acá cuestiones de femicidio, ¿sí? Y alguien me quiere agregar el componente individual orientado a valores y decirme, pero ¿viste cómo sale la piba vestida? Bueno, claramente es una faceta de análisis, ¿sí? Que es una estupidez, no complejiza el análisis, no sirve para nada. Simplemente revela, en todo caso, prejuicios tradicionales de ese periodista que está analizando ese hecho. ¿Se entiende? Mete más polémica donde ya hay una problemática. Y, a ver, creo que ni siquiera es polémico. ¿Sí? Porque digo, no es conducente a nada. Me refiero a que se discuta, a que no sirve para nada y se discuta eso. Sí, pero creo que realmente son cosas que anulan la discusión, ¿sí? Hay formas de complejizar el análisis o la discusión, y después hay formas de simplemente pudrir, anular el análisis, ¿sí? Que lo podemos ver mucho en muchos programas políticos, ¿sí? Sobre todo en programas como este formato de panelistas, ¿no? Si analizamos la producción de estos programas de panelistas, incluso lo puedo hablar de, no sé, programas de fútbol, ¿no? Para dejar de lado la cuestión de la cuestión de género o genocidio, sino cuestiones de fútbol. ¿Cómo se estructuran los programas? Tienes un conductor central que trata de orientar, de devolver racionalidad a los debates que se proponen, y tenés una consigna que se debate para un lado o para el otro, algún lado más tradicional, más afectivo, más emotivo, otro más racional, más orientado a ética y valores, ¿sí? Discuten y uno trata de hacer una suerte de devolución, ¿no? El que conduce. Ese es el 90% de los programas de televisión hoy en día. Sobre el tema que sea, ¿sí? La niñera de Pampita, el yerno de Pampita, lo que hace Bielsa, lo que hace Bernie, o sea, en general la dinámica es esa, ¿se entiende? Tratan de analizar la realidad y después hay como una bajada. Ninguna de esas cosas es casual, ninguna es objetiva en sí, por más de que haya un tipo que hable con un tono todo grave y use palabras complicadas y qué sé yo, qué sé cuánto. El tipo está recortando su visión de la realidad, ¿sí? No existe esa objetividad. No existe. Uno intenta, contraponer visiones, pero la neutralidad del laboratorio no existe, ¿sí? Esa es como la idea, ¿sí? Siempre, digamos, tratemos de complejizar el análisis, pero si yo me doy cuenta que voy a decir una cosa, voy a decir una burrada, ¿sí? Bueno, ahí... Valoremos el silencio, muchachos, por favor. O sea, hagámonos cargo de los silencios. Nadie te puede decir, nadie te puede echar en culpa algo que vos no dijiste. ¿Sí? Y si vamos a correr a alguien por derecha, ahorrémonos, ¿sí? La zapallada, que suficiente, digamos, periodista, digamos, con el sentido común, ¿no? Entre comillas, de derecha tenemos, ¿no? Ahí tenemos otro gran tipo ideal. ¿Qué es el sentido común? No lo podemos definir, nadie puede definir acá. Lo que es normal. Entre comillas. ¿Qué es normal? No, por eso digo lo que se piensa. Ah, bueno, ese es el tema. ¿Sí? Ahí los medios operan una cuestión muy complicada, ¿sí? Y reducen la discusión, ¿sí? Al revés, lo de Weber, si bien da cuenta de que no puede, si bien es un modelo, se tiene que usar como una herramienta para complejizar el análisis, no para reducirlo, ¿sí?
yo cuando los evalúo a ustedes, las consignas que hicieron, no les digo, no, 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 eso es solo una acción racional. No, no, al revés. Ah, racional, pero por ahí hay un poquito de tradicional también. Capaz que acá hay un valor ético, ¿sí? No nos cerremos en las explicaciones sobre la sociedad. Eso es lo fundamental. Y en los deportes, menos. ¿Sí? Bueno, eso por ahora, ¿sí? Lo que se va a ver. Van a surgir otras consultas, sobre todo cuando esté el parcial, pero eso lo vamos charlando, ¿sí? Quiero que tomemos ahora un cachito, ¿sí? De su paciencia y su tiempo, ¿sí? Para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama. Vamos a presentar hoy lo que es teoría de los campos, ¿sí? De los campos no del agro, ¿sí? No estamos en Canal Rural, sino de los campos sociológicos, de Pierre Bourdieu, ¿sí? Esto les voy a pasar después un texto, ¿sí? Un par de textos, pero la verdad es que lo fundamental lo vamos a ver en entender la sociedad como dividida en un conjunto de campos, ¿sí? Es decir, un conjunto de reglas comprendidas, ¿sí? Por diferentes grupos sociales que estructuran el modo en el que nos movemos, ¿sí? Ahora lo voy a desarrollar, ¿sí? Con una de mis grandes pasiones, que es el armado de filminas. Así que es miércoles de filminas. Pasión en meses, profe, formaste una pasión. ¿Cómo? Desde antes del Zoom no era tu pasión, ¿no? Sí, no, mira, una nueva. Vez, yo en una época trabajaba, vamos a ver, ¿se ve ahí? Sí, sí. Exacto, ahí va. Hubo una época trabajaba en una consultora, ¿sí? Uno de los múltiples trabajos que tuve, y me acuerdo me mandaron a hacer toda una presentación acerca de como un análisis regional sudamericano sobre las leyes que había sobre control de medios y como etcétera, ¿no? Como controles de telecomunicaciones. Y tuve como que desasnarme un poquito en el armado de esta filmina y qué sé yo, me acuerdo, estuve más tiempo analizando cómo armar la filmina que el material que estaba volcando en la filmina, una cosa ridícula, pero bueno. Campos, ¿sí? Arrancamos con la definición básica, ¿sí? El campo, ¿sí? Según Pierre Bourdieu, es un espacio, todo esto en términos figurativos, no existe un campo en la realidad, es medio un tipo ideal. El campo es un espacio estructurado de posiciones independiente de los rasgos de sus miembros, ¿sí? Tiene leyes propias. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Vamos despacito y por las piedras, ¿sí? Todos los que estamos acá, ¿sí? Si quieres, formamos parte de un campo, ¿sí? Este Zoom es un campo. Tiene 12 participantes, de los cuales cada uno de nosotros tenemos nuestras reglas, pero todos acá en este Zoom, en esta clase, estamos respetando reglas en común. ¿Se entiende? Que exceden a lo que nosotros querramos ver. Hay un código de vestimenta y al menos tenemos que estar vestidos. Ninguno de nosotros se le ocurriría poner, no sé, Dylan, Franco, Paco o Bianca, que no los veo, entiendo que están vestidos. Ojalá estén vestidos, o en todo caso, ojalá que no prendan la cámara, ¿sí? O no estén bailando o planchando desnudos, porque es algo que querramos ver. Nada, la verdad que no. Entonces, todos respetamos las reglas del campo, ¿sí? Exceden a las reglas propias y todos sabemos eso. Ahora, el campo está estructurado en torno a reglas, ¿sí? Ejemplo, yo tengo que abrir la clase, grabarla, tomar asistencia, etcétera, etcétera. Asimismo, como yo soy la autoridad, tengo ciertas responsabilidades y ciertos deberes, ¿sí? No puedo putearlos, ¿sí? Tendría que tratar de que ustedes no se puteen entre ustedes, porque no hace la cuestión de cómo nos manejamos en un entorno de respeto. ¿Se entiende? Entonces, hay esas reglas, ¿sí? Y después hay una puja de posiciones, ¿sí? Es decir, cada, hay un rendimiento de cada uno. Entonces, si por ejemplo, yo los dejara, yo me corriera de la explicación, y ustedes tuvieran que exponer, ¿sí? O presentar un tema, por ahí surge cierta competencia interna a ver quién presenta mejor el tema, ¿sí? O quién puja más por la nota, o qué, por ahí, orientado, ¿no? En el modo beberiano, orientado más por efectividad, quiere quedar mejor con el profe, ¿sí? O por ahí, alguno de ustedes sabe que, no sé, están presentando un tema, ¿no? Están presentando un TP. Y la verdad es que hay dos que se están debatiendo un tema, pero el otro compañero sabe que el otro necesita más la nota y lo deja por ahí un poco más con una posición central dentro del campo para que el otro sume más. Bueno, todas esas reglas son propias del funcionamiento del campo. Y por ahí ustedes no la aplican a su vida cotidiana, individualmente.
Pero en este conjunto de reglas comunes que es el campo, todos entendemos cómo funcionar como un colectivo. ¿Se entiende un poco esto? Tiene una estructura externa, interna, mejor dicho, unas reglas y un hábito. El concepto es hábitus, lo van a ver como en latín, ¿no? Ese es el concepto de Bourdieu. Es decir... O sea, profe, sí. ¿Sería cómo se comportan las personas en determinado contexto? Exactamente. Pensalo en un... O sea, el campo sería el contexto en el que estamos. El contexto es el afuera, el campo es lo que nosotros recortamos como reglas comunes y que todos conocemos y respetamos. Ah, ok. ¿Sí? Respetamos. O sea, profe, el campo sería la normativa en la que nos manejamos. Exactamente, pero recortado. Entonces, nosotros acá tenemos un campo educativo cultural en este Zoom. ¿Se entiende? Además, miren lo lindo que suena. Suena re cheto. Campo educativo cultural. Somos re nosotros, ¿sí? Hasta nos permitiríamos vestirnos bien, etc. Bueno, ejemplo. Esas pueden ser reglas de campo, ¿no? El ejemplo que ponía acá Víctor. Campo educativo cultural demandaría que el que lleva la clase tenga una camisa, ¿sí? Está acá al lado la camisa, si la tengo colgada acá, la verdad que ya, no la encontré hoy y la verdad que está más arrugada que un papel de caramelo. Pero, entonces, yo no estaría respetando, si se quiere, esa función del campo. La resignifico. Es decir, reconocemos que hay reglas, pero podemos poner en juego ese tipo de reglas. ¿Se entiende? Entonces, en un campo educativo cultural, en una clase de modo presencial, yo tendría que tener pantalones, ¿sí? 100% de las veces. No puedo ir de Almagro a Caseros sin pantalones, ¿sí? O presentar los estudiantes sin pantalones. En el caso de un montón de Zooms que hemos visto, de hecho, hasta un diputado le pasó de estar en el baño, ¿sí? O estar sin pantalones, ¿sí? En el Zoom. Entonces, eso pasa de que respetamos ciertas reglas, pero también hay una dinámica constante entre los miembros y del respeto hacia las reglas que todos consagramos. ¿Sí? Ejemplo. Yo tengo que entender que hay un respeto, digamos, hacia los estudiantes. Si yo no respeto esas reglas, ¿sí? Sé que hay que respetarlo, pero no lo hago por la razón que sea, ¿sí? Esa es una razón individual por la que yo no respeto a los estudiantes. Los estudiantes saben que hay una regla para respetar, que respetarme a mí, pero podrían decir, che, yo conozco la regla, pero decido no respetarla. ¿Sí? Ejemplo, no asistiendo a la clase. Segundo ejemplo, puteando a un compañero, puteando al profesor. ¿Sí? Todos reconocemos un consenso básico de cómo funciona. La dinámica social de cómo funciona el campo puede que eso opte para que no funcione, ¿sí? Para que decidan no respetarlo. ¿Sí? El campo tiene componente de la acción individual mucho más racional. ¿Se entiende? Todos damos cuenta de esas reglas. Sigo con la filmina. Cualquier duda, cualquier consulta, por ejemplo, si se le ocurra, tínenlo, ¿sí? ¿Se ve ahí la filmina? Sí. Sí, sí, se ve. Sí. Acá, Mica, respecto a lo que vos decías, ¿sí? Un campo tiene leyes propias, ¿sí? Y opera en un contexto. A vos le decías, el contexto no es como... Sí, sí. Es cierto contexto recortado, ¿sí? Pensemos en un conjunto, ¿sí? Una teoría de conjuntos. Entonces, operamos en un contexto que claramente nos determina, es decir, estamos hablando en castellano, nuestra moneda de uso común es el peso, y estamos todos bajo la Constitución Nacional reformada en el 94. Ahora, yo para dar la clase no me fijo en el artículo 4 de la Constitución. ¿Entiende? Sí. Es decir, el contexto general en el que estamos nos sirve, pero solo como un elemento muy por arriba para ver cómo nos comportamos. Hay un contexto, pero no siempre nos determina el 100% de cómo nos vamos a comportar en el campo educativo. Profe, el... la clase. Sí, Iván. Perdón, lo que vendría a contextualizar sería las reglas del campo. Exactamente. Pensá que, hay rangos de contexto. Ahí vuelvo con la pantalla. Hay rangos de contexto y son variables. Es decir, nosotros podemos decir que estamos en un campo educativo cultural que es el funcionamiento del SPED. Genial. Ese contexto cambió este año porque era una pandemia y una cuarentena. Entonces, aplica que ahora hay nuevas reglas porque estamos en el Zoom. Pero el Zoom a sí mismo, ¿sí? Te determina nuevas reglas. Y nuevas tensiones y nuevas pujas. ¿Sí? Por ejemplo, las reglas también varían según el campo en el que estemos. Porque no son las reglas de acá que en un trabajo o en otro. Exactamente. Y mirá, si, por ejemplo, el campo, nosotros tenemos el campo educativo, ¿no? Cultural,
que es utilizar Zoom acá, tiene determinadas reglas. El campo familiar afectivo, vamos a llamarlo así, que es ustedes en un Zoom con sus familiares, ¿sí? Y por ahí se ve la cocina con un montón de platos sucios, qué sé yo. Que estamos tratando de que acá no se vea. ¿Se entiende? O sea, ahí operan diferentes, o sea, diferentes campos con diferentes reglas, ¿sí? A veces los funcionamientos o los medios pueden ser similares. Nos comunicamos por Zoom, genial, sí. Si yo estuviéramos en la clase, yo usaría la pizarra, ¿sí? Ahora, si en la pizarra hago un dibujo obsceno, estoy infringiendo la regla, ¿sí? De yo como profesor. Si escribo un gráfico o escribo algo de sociología del deporte, aunque tenga la letra horrible como la tenga, por lo menos estoy tratando de cumplir la regla, ¿sí? Eso es lo que se tiene que entender. Hay contexto que determina, hay niveles de contexto, ¿sí? Que todos reconocemos, todos hablamos castellano, todos usamos el peso, pero que todos sepamos, como contexto general, que la moneda nacional es el peso argentino, no influye en nada. Yo no le estoy pidiendo plata, no estamos hablando de teoría monetaria, no. Quizás ustedes tuvieron que gastar pesos para pagar la computadora, o pagar el wifi, o lo que sea. Bueno, pero eso es muy previo, ¿sí? Es un contexto muy general, digo, no haría la explicación de cómo funciona este campo, ¿sí? Un ejemplo, sí podría ser, de cómo funciona el campo, es la puja de los profesores por los que los estudiantes activen las cámaras, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de sanción. Es una cosa que yo espero porque hace el funcionamiento medianamente normal de ver una cara. Ahora, si yo en esa dinámica incorporo la cuestión sancionatoria de, che, el que no pone la cámara tiene media falta, quizás eso trastoca un poco el funcionamiento, ¿sí? Y eso hace que haya una competencia entre los estudiantes, porque, por ejemplo, Rama me puede decir a fin de año, por ahí tiene menos nota que Facu Ibarra, y me dice, che, pero yo siempre puse la cámara. Siempre me copié, siempre estuve, asistí siempre a clase. Eso es una competencia interna del campo. ¿Se entiende, Mica? Y no tiene nada que ver con que todos usemos pesos argentinos. Hay un contexto general, sí, genial, pero esto es propio del campo. Y las reglas que se van actuando en el campo se van actualizando y eso hace que los diferentes actores vayan luchando, si se quiere, ¿sí? ¿Por qué van luchando? Y acá vuelvo a la filmina. La puja dentro de los campos, ¿sí? Es el capital, ¿sí? Que está acá. Acá se nota, ¿sí? Acá lo resalto con el marcador. Se pone en juego capital. Capital no es solamente la plata, sino hay una suerte de capital simbólico, que es la cantidad de elementos a mi favor y el poder que yo voy pujando dentro del campo. Cada campo tiene poder y hay una puja cambiante de poder, ¿sí? Entonces, vuelvo acá, ¿sí? El campo. Vamos acá. Es un espacio estructurado, de posiciones independientes, de los rasgos de sus miembros. Tiene leyes propias y opera en un contexto, pero no siempre es manejado por ese contexto absoluto, ¿sí? El campo, el funcionamiento interno, siempre tiene disputas y tensiones, ¿sí? Inherentes a cada campo. Y esto es, ¿sí? Ponemos en juego nuestro hábito, ¿sí? Que es conocer las reglas del campo y desde ahí disputamos espacios, lugar y poder. ¿Qué es lo que hacemos acá? Ponemos en juego de capital propio del funcionamiento de cada campo. ¿Qué significa esto? Nosotros básicamente en nuestra vida cotidiana nos manejamos con tensiones y conflictos. ¿Significa que nos agarramos a piña en cada esquina? No. Porque para eso cada campo tiene las reglas puntuales, ¿sí? Pero cada uno de nosotros va escalando posiciones, hay momentos que sube, hay momentos que baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocemos reglas y estamos tratando de ver nuestro capital inicial, ponerlo en juego, sí o no. Ejemplo básico, para volver al ejemplo acá. Arrancamos la clase, la clase de Sociología del Deporte hace un mes, y todos arrancamos con un capital inicial. Todos los estudiantes arrancan con un capital de 20. ¿Sí? Si todos van cumpliendo en la asistencia, y en hacer los trabajos, y en abrir la cámara cada vez que arrancamos el Zoom, su capital se va acumulando. Yo manejo de las reglas, quién aprueba y desaprueba, bueno, en la consideración van subiendo en el ranking, ¿sí? Ahora una persona que no viene nunca, bueno, esa ya empieza a perder ese capital de 20 va restando 5 por clase, si aparece dentro de un mes, están en los 30, y si quiere que lo evalúe y hacer una nota y le da miedo perder la nota,
perder la materia, bueno, ahí ya es como casi está fuera del campo. ¿Se entiende? Esa persona reconocía las reglas, sabía que tenía que venir, prender la cámara, estar igual que ustedes, ¿sí? Pero ahí claramente está perdiendo capital frente a quién, frente a ustedes. Ustedes están acumulando capital simbólico, el capital cultural educativo, esa persona lo está perdiendo. ¿Se entiende? ¿Significa que ustedes lo explotan o les enchufan el wifi de la casa o le rompen la rodilla en la esquina de la casa para que no asista? Son tácticas. En general yo creería que no, porque no incluye, ¿sí?, las reglas del campo que ustedes lo agredan físicamente. ¿Se entiende? Profe, sí. todo esto del campo, el fin es lo del capital. Todo lo que se explica de las leyes y todo eso llega, es para lo de lo capital. ¿Pero a qué se refiere específicamente? ¿Con plata o con capital de, no sé, a qué se refiere? En general, el tipo de lo que, la idea de capital está como, es muy puntual en la idea, en la teoría, está la teoría de Marx, ¿sí? Nosotros nos movemos, el capitalismo, ¿sí?, no es un número, es una relación social. Nosotros, al entregar nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra energía mental, ¿sí?, nuestra capacidad como seres humanos de modificar la realidad, le estamos dando valor a la realidad, ese valor es mucho más del que yo genero. ¿Se entiende? El valor que yo estoy generando para el PET es mucho más que el sueldo que me pagan. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, esa es la relación social detrás del capital. Marx lo pensaba en términos materiales, ¿sí? Ejemplo, yo trabajo en una fábrica de hacer sillas, yo fabrico 500 sillas al mes, pero el dueño de la fábrica, mi sueldo, lo paga de 10 sillas. ¿Se entiende? En términos materiales. Bourdieu le pega una vueltita de tuerca y decir, pará, no es solo material. Hay componentes de un capital simbólico. ¿Sí? Ejemplo, si ustedes vienen todos los días en el funcionamiento de este campo, ¿no?, del campo de la clase del Zoom del IP de Sociología del Deporte, el profe valora que todos estén a horario, ¿sí?, con la cámara prendida, ¿sí?, y que hagan los TPs, ¿sí?, ahí hay una puja en la cual ese capital no es solamente una cuestión material, de que van a obtener el título. Hay que ver si el título es una cuestión material. Pero hay cuestiones dentro del campo que ya sabes que te pueden facilitar que te vaya mejor en la nota o no. Porque hay un montón de componentes que escapan al simple cálculo racional. ¿Por qué ustedes están cursando en el IPED? Seguramente sea, según el término de Weber, muy racional. Porque obtener un título es mejor trabajo es mejor sueldo es mejor vida. Más o menos. Está muy, muy racionalmente orientado. Ahora, el funcionamiento de este campo en particular quizás también incluya algunas reglas de decir, che, la verdad que voy a tratar de sumar puntos, ¿no? Ese concepto, ¿no?, tan coloquial de sumar puntos con tal o cual, que es, voy a estar horario, voy a cumplir esas reglas, voy a hacer los TP, voy a consultarle al profe cosa, voy a demostrarme activo, ¿sí? Yo no arranco la clase diciendo, che, les voy a poner un 10 en la cursada si me mandan un WhatsApp por semana preguntándome cómo estoy en mi vida. Puede alguno decide hacerlo, ¿sí? Como para sumar algún punto. ¿Sí? No pasó igual, o sea, no, y todo bien, no lo hagan, ¿sí? No es necesario, claramente. Pero digo, es una regla que está como dentro de un campo de funcionamiento. ¿Sí? Nosotros ponemos en juego cierto capital, ese capital, ¿sí?, el caerle mejor o peor al profe, o el remar más la clase o no, puede devenir en una nota, esa nota puede devenir en una mejora en el promedio, ese promedio puede devenir en una pasantía en un medio más importante que consiga el IPED, esa pasantía los puede catapultar a un mejor trabajo, a una mejor vida y a comer un montón de asado los fines de semana, que tienen más plata. ¿Se entienden? La vida material que tenemos nosotros está revestida de un montón de pequeños gestos que a veces no parecen ser tan materiales. ¿Se entienden? Es decir... No, profe, o sea que lo... Que los componentes físicos que forman el campo también están conformados por componentes abstractos que se fusionan con eso, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Si bien la vida es racional y el concepto de capital es muy materialista, ¿sí?, porque es como está pensado por una sociedad de fábrica, Bourdieu lo que hace es, pará, hay un montón de actividades humanas que no son de gente en las fábricas, ¿sí? El campo periodístico, pensemos el campo periodístico, ¿no?
las reglas del campo periodístico. Ahí tenés sectores dominantes, grandes ideas, ¿no?, que estructuran un campo, que van cambiando, y personas que se presentan como que siguen esas ideas y otras que no. Pongo un ejemplo. El campo del análisis del fútbol, del campo del análisis del periodismo deportivo, del fútbol en la Argentina, en general pone que se estructure en tanto modelo bilardista y modelo menotista. ¿Se entienden? Hay una puja dentro del campo de cómo analizar desde el periodismo deportivo el fútbol que tiene esas dos visiones. Entonces podemos pensar como si fuera tipo el pote de helado visto desde arriba, ¿no? El redondo, tipo el porcentaje, bueno, la torta, por ahí que tengamos un 45% menotista, un 45% bilardista, un 10% bielcista, ponele. La puja más grande va a estar en cómo estructurar el campo, cómo estructurar las reglas de todo el periodismo deportivo, muy, muy parejo entre los bilardistas y los menotistas, y una tercera posición, bastante minoritaria, pero que también sí, opera como una suerte de cosa periférica. ¿Se entiende ahí con ese ejemplo? ¿De cómo pensar el campo? ¿Sí? Ahora, ¿modifican la realidad de un modo real? O sea, están, esos periodistas deportivos, ¿están armando un aula para cursar la carrera de periodismo deportivo? No. No están armando una imprenta para hacer un diario. Están pujando con sus saberes, con sus conocimientos y con sus conexiones. ¿Sí? Es decir, el contexto y las reglas que operan dentro de un campo, hay componentes racionales y también hay cuestiones que no parecen de todo racionales. Cumplir con ciertas reglas dentro de un campo puede parecer que sí, che, ¿por qué estoy haciendo esto? No parece que esto me vaya a dar el fin que yo quiero, pero por ahí te sirve. ¿Sí? Ejemplo, en el grupo de WhatsApp, ¿sí?, hoy Diego pone que hay una charla optativa, ¿sí?, para un curso de periodismo y género, ¿no? Vamos a decir que es eso. Es optativo. No va a impactar en la nota, no va a ir en el título y no va a impedir que tengan el título, ¿se entiende? Pero es optativo. Por ahí le sumo los puntos, ¿sí? Por ahí en ese curso ustedes conocen, ¿sí?, un analista, un periodista, un profesor, un texto, algo que les cambie la perspectiva, por el cual conectan y consiguen un trabajo y consiguen ser parte de un proyecto de investigación, y eso a la larga les rinde, ¿sí?, mucho más en su formación, no tanto como personas y como analistas de la sociedad, sino en lo concreto, les rinde como un sueldo, ¿sí? Entonces, muchas veces los caminos de obtener mejoras reales, económicas, sustanciales y materiales, se basan en pujas simbólicas, ¿sí?, y en choques o en competencias que tenemos dentro de un campo, ¿sí? Nosotros acá son 11 estudiantes acá, ¿sí? Por ahí no hay, a la hora en la que ustedes tengan el título, no hay 11 trabajos esperándolo ni bien salgan, ¿sí?, del ISPED. Van a tener que pujar, ¿sí?, van a tener que competir dentro del campo profesional de periodistas deportivos, respetando ciertas reglas, algunas más que menos, y tratando de ver cómo hacen rendir el capital que ustedes tengan, ¿sí? ¿A qué me refiero con capital? Conexiones, ¿sabes? Sé idiomas, sé diseño web, sé producir mejor o peor contenidos multimedia, tengo más o menos contactos dentro de los clubes, ¿no? Todo eso hace a las competencias, a las herramientas que yo tengo para disputar dentro de un campo que después puede que sí o no me lleve a la mejora material. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, sí. Este sociólogo toma lo del campo como otro, ahora veo, mandé una burrada, no sé si era Marx o Durkheim, que tomaba el contexto para entender las acciones de las personas. Bueno, acá se toma el campo para contextualizar. Sí. Lo que está haciendo, y ahora lo vamos a ver, lo van a ver con una definición puntual que tengo recortada acá en un texto, es, si pensamos el campo de cada deporte, podemos entender también que se mueve por ciertas reglas y cierto contexto, ¿sí? Si pensamos el campo de rugby, el rugby es muy particular en nuestro contexto, en nuestro país, es muy distinto en el contexto de otros países, ¿sí? Me ha pasado de viajar y que mucha gente, por ejemplo, de Australia, de Nueva Zelanda o de Inglaterra,
te diga, che, qué bueno el rugby argentino, qué sé yo, a mí no me interpela en nada, no me importa nada el rugby. Pero para esa gente, como es mucho más popular, es como, che, qué grosos que son en el rugby, me hablan de rugby, no de fútbol. ¿Sí? En mi campo de vida, no importa tanto. Ahora, en su forma, el campo rugby argentino, tiene ciertas reglas y particularidades respecto a la sociedad argentina, ¿sí? Pero tiene otras que articulan de otro modo respecto del rugby mundial. ¿Sí? Entonces es probable que el rugby argentino esté mejor visto a nivel mundo que a nivel argentina. ¿Por qué? Y porque acá probablemente algunos miembros del campo rugby argentino, ¿sí? Quizás sean, ¿sí? Unos anómicos terribles que les gusta pegarle entre 15 a un pibe y matarlo a patadas. ¿Sí? Todos los del campo rugby argentino, los del campo de análisis rugby argentino, ¿se comportan así? No. Pero hay un costado de ideas periféricas que pueden generar ese comportamiento sociológico. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, dentro de la gente del campo, ¿no? Es lo que pasa mucho, ¿no? Cuando surgió este ejemplo de los patoteros del verano, o cuando surgen estos ejemplos, ¿qué te dicen? Son excepciones, no son la regla. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? Dentro del campo de análisis rugby argentino, hay algunos miembros que se comportan de ese modo. El 95 no, el 5 sí. ¿Se entiende esto? Para analizar el funcionamiento de ese deporte. Ahora, cuando vos estás pensando, che, pará, tengo a lo largo de los años, tengo un comportamiento que se repite, que es el mismo modus operandi, que en general está proyectado sobre un sector social que no pertenece a ese campo, que en general son gente más pobre, que en general es gente que numéricamente no se la banca, ¿sí? ¿No será que es medio una regla un poco tácita que algunos se van de mambo y ejecutan de sobremanera? ¿Sí? Un elemento positivo que había era, por ejemplo, para analizar, ¿no? Cuando surge lo del asesinato de este pibe en el verano, un montón de gente decía, no, este club, el club este al que van estos pibes, no es uno de los más importantes, no es uno de los más importantes del campo del rugby, ¿sí? No baja, no es el SIC, no es el CASI, no es, no sé, el Newman, ¿no? Son como medios marginales dentro del mundo del rugby. Realmente no están bien formados, no respetan. Justificando todo. No merecen ser llamados, ¿no? Rugbyers, ¿no? O no son de la familia del rugby, ¿no? Esa que te tira, ¿no? Que yo no sé qué significa y estoy agradecido de no pertenecer a esa gente. ¿Sí? Por lo menos por lo que yo veo. Entonces, ahí tenés un elemento, ¿sí? Se recorta un campo, hay teóricamente una estructura, una serie de reglas, y por ahí estos tipos se mueven respetando o no estas reglas. Como incorporando la de Mica, el contexto, ¿sí? Claramente hay un contexto social, no sé qué elementos del contexto general hacen que 11, 15 pibes agarren a uno solo a la salida de un boliche. Yo no veo ninguna regla escrita en el contexto social que determina eso. Quizás hay que encontrarlo en uno de estos conjuntos de estos campos en los que se mueven estos pibes. ¿Qué tenían en común? Y todos estos pibes juegan a rugby juntos. Todos estos pibes tienen una crianza en común, respetan reglas que son propias de un campo. ¿Sí? Entonces, pero esto no quiere decir que funcione todo el campo así, no quiere decir que todos los rugbyers sean patoteros, asesinos. No lo son. Pero hay un conjunto de reglas periféricas por las que operan. ¿Se entiende? Bueno, se corta. Salimos y entramos y hacemos el cierre, ¿sí?